Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Hobbies. Bienvenidos a esta media hora en donde podrán disfrutar de todos los hobbies y todas las actividades de aire libre que se practican en la Comunidad Valenciana. Los invito a ver los avances del programa de hoy. Semanas atrás, la gente del Club Alas RC nos invitó a participar del 3D Extreme Valencia, evento que contó con muchísimos pilotos que han venido de toda España y muchísimo público en general. Los invito a ver las primeras imágenes de este informe. Soy José Enrique Escribá, presidente del Club Ala RC. Estamos situados en Liria, Valencia. Somos un club de aeromodelismo ya con 28 años de experiencia en el sector. Y en este club hacemos todo tipo de vuelos, de aviones, helicópteros, tocamos todas las modalidades del aeromodelismo. De extreme significa vuelo en tres dimensiones en modo extremo. Es una de las modalidades más llamativas del aeromodelismo, de lo que son helicópteros. Y aquí están reunidos pilotos de toda España, de tanto nivel normal y nivel experto. Este evento es el segundo año que lo organizamos, viene a raíz de que ha habido un parón bastante importante lo que es a nivel nacional en reuniones y concursos de helicópteros. Entonces el año pasado otro compañero y yo, Vicente Liñana y yo, decidimos organizar este evento. Es el primero que se hace en Valencia, nunca habíamos tenido un evento de esta magnitud aquí, y el año pasado tuvo una buena aceptación que nos ha animado a hacerlo un segundo año consecutivo. Actualmente unos 46 pilotos inscritos de todas las partes de España, Madrid, Barcelona, Mallorca, Alicante, y estamos aquí reunidos durante dos días disfrutando de nuestra pasión, que es volar helicópteros de radiocontrol.
Aprovechamos para agradecer la participación a todos los pilotos que han venido de todos los lugares de España, a los patrocinadores, que sin ellos pues este evento pues habría sido un poquito más ligero, a los socios del Club Ala por ceder durante un fin de semana sus instalaciones y a todo el mundo que está participando con nosotros. También a Tiempo de Hobbies por venir a cubrir el evento. Nada, os esperamos a todos. Increíble estas imágenes que le ponen punto final a esta primer parte de este informe. Ahora les propongo que veamos los próximos eventos que se van a desarrollar aquí en la Comunidad Valenciana. Desde hace muchos años que se viene desarrollando aquí en Valencia el Festival Internacional del Viento. Cada vez es mayor la cantidad de pilotos que vienen de todo el mundo a mostrar sus cometas y sus habilidades de vuelo. Nosotros pusimos un equipo en la playa de la Malva Rosa para cubrir este evento. Vemos las imágenes. Alemania, Suiza, Argentina, Italia, Holanda, Francia, Nueva Zelanda, Brasil y España se dan cita en una nueva edición del Festival Internacional del Viento, Ciudad de Valencia. Mi nombre es Gustavo Dicí, de Argentina. Me han invitado al Festival de Valencia, una ciudad maravillosa, de la cual estoy muy agradecido. Bueno, vine a hacer demostraciones de vuelo acrobático de 4 líneas y de 2 líneas. Y tengo preparada una coreografía para volar en simultáneo más de una cometa. 3 de 2 líneas y 2 de 4 líneas. Así que este deporte lo vengo practicando en Buenos Aires desde hace 15 años
y bueno, uno va aprendiendo y evolucionando con el tiempo y bueno, estoy muy contento de estar aquí en Valencia. Agradezco a José Royo, que es el organizador del festival, a todos mis amigos pilotos del mundo por el apoyo y bueno, espero que salga bien la demostración y nos vemos en Argentina. Es la primera vez que vengo, me gustan todas las cometas y quiero venir más veces. Invito a todos mis amigos para que se pasen bien y si quieren las cometas, que la vuelen. Yo vengo aquí y en la playa construyo unas cometas con materiales muy sencillos, palo de brocheta, papel de seda, y en un momento, con más o menos práctica, se puede construir una cometa para que enseñe a la gente que construir una cometa es fácil. Estas cosas las suelo hacer en talleres que hago en los institutos, en colegios, para enseñar a la gente este deporte y esta, que no es tan complicado como parece construir una cometa. Agradezco a la organización del Festival de Cometas, el Festival del Viento de Valencia, porque es el primer festival que se hace en España y nos juntamos siempre los mismos y ponemos en común estas experiencias y sobre todo para que el gran público sepa este bonito deporte que es volar y disfrutar de la playa. Your name? My name is Karl Ulrich Körtel. Where are you from? I'm from Germany, from the middle of Germany. How long time did you come here? For 3 days, only for the kite festival. It's my second time here in Valencia. Do you like? Yes, it's a very pretty festival. It's a big beach. Today we have optimum conditions with good wind, sunshine, everything we need as a kite flyer. What do you think about the organization? Oh, the organization is very good. I say a very big thank you to all the organizers. They did a very good job. Are you going to come here in at next year? Yes, I hope so. We got an invitation. I'm sure we will come back again. You can send a greeting all Valencia. Yes, I send greetings to all the international and national kite flyers and to all the nice people of Valencia. Thank you very much.
el agradecimiento a la gente de la organización de este festival y muy especialmente a todos los participantes del mismo. Ahora, una pequeña pauta publicitaria y seguimos con Tiempo de Hobbies. Les recuerdo que pueden seguirnos a través del Facebook, Tiempo de Hobbies Televisión, red social, en donde diariamente estamos compartiendo contenido con todos ustedes. Ahora los invito a ver la segunda parte del 3D Extreme Valencia. Vemos las imágenes. Es Juan Manuel Yepes, aunque todos me conocen más por Yepes, y estamos aquí reunidos en Valencia en este fin de semana en el cual estamos celebrando este evento, el Extreme Valencia. Y nada, deciros que vengo desde Murcia a pasármelo bien y a reencontrarme con toda la gente de aquí de Valencia. Bueno, me considero un veterano porque a día de hoy hay mucha gente nueva en este hobby. Llevo bastantes años volando y animar a toda la gente que se quiere introducir en el hobby, que se acerque a cualquier club de su zona, que no va a tener ningún problema. Represento Mercado RC, que es uno de los patrocinadores de este evento, del cual somos un grupo de mucha gente, muchos amigos, nos lo pasamos estupendamente, nos juntamos tres o cuatro veces al año todo por toda la península, ya sea Barcelona, como Madrid, Valencia, incluso Murcia, y nada, gente sana, a pasarlo bien y a disfrutar del hobby. Bueno, ya para finalizar, dar las gracias al Club ALA por organizar este evento. Nosotros también contamos con su participación en futuros eventos. Y nada, animar a todo el que quiera introducirse en el hobby, que no duden en acercarse a este club o al que más cercano le pilla la zona, que no va a tener ningún problema. Somos gente muy sana, muy divertida y nos juntamos casi todos los fines de semana para disfrutar de nuestro hobby, que es volar helicóptero. Yo soy Martín Pickering, estamos aquí en el 3DX Valencia, disfrutando de un día espléndido entre amigos y volando mucho, la verdad.
venimos de Alicante, del Club Almodrimo Elche. Algunos me conocerán más de volar aviones y de turbinas que de los helicópteros, pero estamos aquí disfrutando de un gran evento con muy buenos pilotos, muy buenos amigos y, como es de entender, muchos helicópteros. El evento me parece fantástico, muchos pilotos de muy buen nivel, disfrutando mucho, aprendiendo mucho, ya que yo también con los helicópteros soy bastante nuevo todavía. Y nada, esperamos que se pueda repetir muchos años más. Y dar las gracias, por supuesto, al Club ALA y al equipo organizador del evento por todo lo que han hecho y el tiempo que estamos pasando aquí en Valencia. El agradecimiento muy especial a José Enrique Escribá, presidente del Club ALA RC, por todas las atenciones recibidas durante el evento. Ahora les voy a proponer que veamos los adelantos de los próximos programas que tendremos aquí en Tiempo de Hobbies. Oh,
You come and go, you come and go. Loving will be the ending colors of light, my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Bien amigos, punto final para este primer programa de Tiempo de Hobbies. Antes de despedirme de todos ustedes, enviamos un cordial saludo a la gente del Club Senderismo Valencia por su octavo aniversario y alentarlos a seguir en esta senda junto a toda la comunidad valenciana. También agradecer a todos nuestros patrocinadores y a todos los colaboradores por apoyar nuestro trabajo. Ha terminado Tiempo de Hobbies, la imagen de la aventura. Los espero la semana que viene.